Sí, está confirmada, no sabemos por supuesto la letra chica, lo único que sabemos es que va a estar disponible para viajes de octubre, de todo el mes de octubre y todo el mes de noviembre. Sabemos que entra el fin de semana largo de octubre, por lo tanto nuestra fiesta va a estar dentro del previaje. Aumentaron el top por persona mayor de 18 años que se podía facturar para el reintegro. Ahora lo van a aumentar, dicen entre 90 y 100, no ha salido todavía la confirmación, pero sí sabemos esto. El resto de la modalidad es igual, con la billetera virtual del Banco Nación se acredita y después se puede estar utilizando en el destino en diferentes comercios y actividades. ¿Ayuda del previaje consideran que debería ser tomado como una política de Estado e implementarse cada año? No, yo no me atrevo a decir como una política de Estado, creo que eso va a depender un poco de cómo esté el país, pero sí ayuda el previaje porque bueno, le da posibilidad a mucha gente de poder viajar y a los destinos turísticos fuera de la temporada siempre, siempre ayuda, por supuesto que sí. Hemos visto mayo y junio que el previaje este año ha dado un empujón. Sabemos que no todos los alojamientos de Villa General Belgrano entran dentro de este programa. Cada uno evalúa su negocio y ve si le conviene o no meterse dentro del previaje, pero por lo que me enteré, los que han entrado en previaje han podido cubrir bastante ocupación por este medio. ¿Cómo viene el fin de largo de agosto, la consulta, la expectativa? Bueno, la expectativa es buena. Vemos que está pasando lo mismo que en vacaciones, ¿no? Unos días antes decíamos, estábamos preocupados por las vacaciones y después fue una temporada muy, muy buena. Así que ahora sucede lo mismo. Si hoy podemos decir un número general, tenemos que hablar de un 40%. Hoy un 40% parece poco, pero todavía falta, y esto que falta, la gente a último momento va decidiendo. Yo creo que hay muchos factores porque la gente a último momento decide. Me parece que uno de los principales es el económico, y el segundo también la vorágine en la que vivimos. Nosotros en nuestro pueblo cada vez nos notamos más corriendo, en las ciudades se corre mucho y a último momento la gente dice, bueno, vamos, salimos y bueno, y sacan. Y se da más a último momento. Esto se marcó mucho en estas vacaciones de invierno, que si bien siempre venía la tendencia así, en estas vacaciones de invierno fue asombroso que, no sé, 2 días antes del fin de semana se terminaba de completar todo. Es como que la gente decidía a último momento. Así que creemos que va a ser el mismo comportamiento. Impacta que sea un año electoral con tantas fechas, con tantas situaciones y algunas dudas respecto al contexto político, digo, también en esto. Sí, yo creo que siempre impacta, me parece que hay público para todo, va a estar el público que por más que el impacte sale igual, va a estar el público que lo va a condicionar y no va a poder salir, pero me parece que también la sociedad busca un desahogo y nosotros lo vemos en las redes sociales, es decir, cuando uno invierte mayor publicidad y generamos más contenido en redes, cada vez tenemos más interacción con la gente y la gente todo el tiempo expresa, no sé, entran en nuestras redes, todo el tiempo expresa el deseo de salir, de poder salir de la rutina, de lo que vive diariamente. Así que creo que eso, bueno, en este momento juega a favor de nuestro destino.